Seguimos con la Superintendencia de Seguridad Privada de República Dominicana, que ocupó a la empresa de seguridad privada Puerto Real Guaposa 128 armas de fuego, la mayoría escopetas, a las cuales le borraban su numeración y le colocaban la de otras armas registradas. Claudia Rodríguez está en directo desde la entidad y nos cuenta que por el caso hay 80 personas detenidas. Claudia, adelante, buenas tardes. Saludos, así es. Durante la operación denominada Operación Rayo, las autoridades de la Superintendencia de Seguridad Privada de República Dominicana se ocuparon de 6 pistolas, 33 revólveres, 89 escopetas y detuvieron a más de 80 personas. Todo esto propiedad de la empresa de seguridad Guardianes Puerto Real Guaposa. El Superintendente de Seguridad Privada de República Dominicana, Amílcar Fernández, explicó que esta empresa se dedicaba a borrarle la numeración a las armas de fuego y colocarles otra numeración de otras armas que sí estaban registradas. Fernández señaló que desde hace meses se le daban seguimiento a esta empresa. Empezamos a hacer una investigación y una operación de inteligencia que tiene corriendo hace unos 7 meses. En esa operación de inteligencia pudimos detectar la participación de un armero que se dedicaba a alterar los números de las armas, y lo que hacían era clonar el número de un arma que sí tenían registrada con varios números que le eran alterados a otras armas, tomando como punto de partida ese número que tenían registrado con una licencia a su nombre. El operativo se realizó de manera simultánea en varias provincias del país, entre estas Santiago, Puerto Plata, Barahona, Villa Altagracia y otros. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora vuelvo con ustedes al estudio. Claudia, muchas gracias por este reporte.